inflación de las asignaciones familiares sin tope y de 300 pesos. Eliminación del impuesto a las ganancias porque el salario no es ganancia. Terminar con la tercerización y precarización laboral por una nueva ley de riesgo del trabajo que elimine las ART y devuelva al Estado su rol de garante de la seguridad social y acompañar la presentación de la ley frente al Congreso el jueves 13 de septiembre a las 13 horas. 82% móvil para todos los jubilados. Aumentar el seguro de empleo y formación para los trabajadores desocupados. Libertad y democracia sindical. Derogación de la ley antiterrorista. Impulsar plenarios por rama de actividad en cada una de las regionales de la CTA. Constituir en la CTA de todo el país ámbitos de atención de los trabajadores del sector privado, profundizar las políticas internacionales de la CTA para encontrarnos con trabajadores de las mismas patronales, continuar con la construcción del espacio de obras sociales en la central, apoyar el paro provincial de la CTA Chubut del 12 de septiembre, apoyar la lucha por la reincorporación de Cristian Fontana a Aerolíneas Argentinas, apoyar el 6 de octubre la formación del nuevo sindicato del calzado en Catamarca por un convenio colectivo de trabajo digno y la jubilación anticipada de los trabajadores panaderos, por una ley nacional de expropiación de unidades productivas, ocupar, producir y resistir en cada fábrica que sea cerrada, que la CTA realice una campaña por control de precios de la canasta básica y por la reforma agraria y también por el congelamiento de los alquileres, tomar el trabajo rural exigiéndole al ANSES la reglamentación de la ley del trabajo rural y la jubilación a los 50 años y por último, jornada nacional de paro y movilización para la primera quincena de octubre. Y ahora sí, compañeros, cierra el encuentro nuestro secretario adjunto, el compañero Ricardo Peidro. Compañeras, compañeros, quizá no mucho más para agregar. Nos conmovimos con cada una de las compañeras y compañeros que hoy hablaron aquí. Y este encuentro ratificó lo que pensábamos antes de convocarlo y que decía Pablo, que lo veníamos organizando, que lo había planteado el Congreso de más de 10.000 delegados. Organizarse en el sector privado y fundamentalmente organizarse hacia el interior de los grupos económicos, hacia el interior de las empresas, es organizarse en las fauces del enemigo, donde no nos dejan organizar, porque saben que ahí le estamos disputando también la riqueza, le estamos disputando esa rentabilidad extraordinaria que las propias consultoras de los grupos económicos lo dicen, fueron extraordinarias, fueron una bofetada para los trabajadores, y lo dijo también desde el gobierno la propia presidenta, que dijo que se la llevaban en pala. Compañeras y compañeros, la organización hacia el interior de las empresas es clave y por eso nos persiguen, por eso no nos dejan organizar y por eso le estamos respondiendo con encuentros como lo de hoy, que nos muestran organizándonos pese a todo, en todo el país. Un detalle, una cosa que nos conmovió y era una noticia
noticia que decía en el año 1977, ustedes fíjense la fecha, en 1977 en los medios de todo el país había salido la noticia que decía: fuerzas conjuntas en recorrido por el barrio de Constitución encontraron a un delegado de una fábrica, no lo estoy diciendo casi textualmente, encontraron a un delegado de una fábrica que incitaba a no ingresar al trabajo. Las fuerzas conjuntas abrieron fuego y batieron al enemigo. Ese era el comunicado que en el año 1977 publicaron todos los diarios del país. Compañeras y compañeros, si esa no es la muestra que lo más importante que tenemos es organizarnos hacia el interior de los grupos económicos, compañeros, lo hemos comprendido y en eso estamos. Por eso nos quieren aplicar la ley antiterrorista, por eso nos quieren reprimir, por eso nos persiguen y por eso resistimos y avanzamos. Compañeros, en la primera quincena de octubre va a ser un paro histórico como fue el del 8 de junio. No se va a mover una mosca, como dice Pablo Micheli. Y vamos a cortar toda la ruta, vamos a cortar todos los puentes y vamos a parar. Se va a terminar el jolgorio de los que tienen poder. Y se viene, compañeros, con esta organización en tiempo de los trabajadores. Muchas gracias, compañeros. Fuerza, seguir organizándose.